doméstico porque le roba a sus propios vecinos. Es una cosa que no podemos solucionarla entre nosotros porque él es una persona agresiva. Y si nosotros vamos caminando a cualquier lugar, él te puede atacar. Lo toman preso, 10 minutos, 15 minutos, está suelto, sigue robando los almacenes. Es el vecino que nadie quiere tener. Para muchos, catalogado como un doméstico que roba en su propio vecindario. Hablamos del Guaso Matías. Yo creo que estamos todos unidos por lo mismo, porque ya es mucho, es demasiado. Es un vecino de años y que nos esté haciendo esto a todos nosotros, ya es mucho. Si él roba acá, nos deja sin nada. Nos deja sin el sustento, nosotros no podemos comprar en otro lugar. Los locales de barrio son su principal objetivo. Robo de mercadería y bienes básicos e incluso autos. Todo esto se ha llevado este joven de la comuna de Maipú. Entró a robar dentro de la casa, del almacén, se robó cosas del almacén. Se llevó las dos llaves de los vehículos que habían acá, pero se llevó al que estaba más a mano, que era el de mi sobrina. Él se fue de acá, recorrió por todos lados. Se hizo la denuncia a Carabinero, pero Carabinero no hizo nada. Miré las cámaras porque aquí hay cámaras de seguridad en esta cuadra y ahí me di cuenta que él se había robado la camioneta. Yo me metí a fiscalía para ver en qué va la causa y no, me dicen que la causa está archivada por falta de prueba. O sea, ¿qué más prueba que el video está más que completo? Las cámaras de seguridad de la Villa Mosaico aportan las principales pruebas que estos vecinos tienen en contra del Guaso Matías. Simplemente están cansados y atemorizados de esta persona, quien se traslada por varios puntos de la comuna para efectuar delitos similares. Entró por la pandereta de atrás y ahí se tuvo el lujo de caminar. Mira, cómo se activaron las luces y él a lo mejor no sabe que había cámara atrás. Vino Carabinero, me tomó la denuncia y que solamente tengo que esperar que me llame de fiscalía. Pueden pasar meses. Esta vez no fue un almacén, sino que una botillería. En las imágenes se observa como el Guaso Matías registra tranquilamente todo el interior de este lugar. La impotencia que da que entra tu espacio, a tu privacidad y después pasa por la calle como si nada. Como los propios vecinos mencionan, camina por cada local durante el día y de noche o incluso madrugada ingresa a cada recinto para efectuar distintos robos. Un delito que se repite en otros lugares como lo fue en esta verdulería. Tomaron simplemente todo a su paso, dinero y bienes básicos. Entraron dos tipos, cortaron el carnado, todo, y entraron acá. Y yo en la caja que tenía la venta del día. Cuando pasó, quedamos acá casi durmiendo acá. Porque han pasado varias veces intentando abrir, cuando escuchan ruido adentro se fueron. Robos del Guaso Matías que incluso se repiten más veces al día. Ese mismo día que vinieron para acá, a un vecino que tiene un local de comida de mascota ahí al lado, intentaron entrar allá también. Una serie de robos realizados por solo una persona. Cada vez asalta en más villas de la comuna de Maipú y por lo mismo ya se trabaja en temas de seguridad. Lamentablemente hasta el día de hoy como Estado nadie se ha hecho cargo y no hemos podido garantizar el derecho de nuestros vecinos y vecinas a vivir una vida tranquila y segura. Es por eso que desde el primer día trabajaremos con mucha fuerza en poder dar respuestas concretas a vecinos que hoy viven atemorizados. Tranquilidad y vivir sin amenazas ni riesgo a nuevos robos. Eso es lo que simplemente solicitan los vecinos de las villas Mosaico y Municipal de la comuna de Maipú. Meses viviendo con la ronda constante del Guaso Matías, un joven que simplemente se apoderó de parte de esta comuna.